Mientras tanto, una gran sorpresa se llevaron los bomberos al encontrar un laboratorio de drogas tras sofocar un incendio de Bowling Park. Justo en el lugar estaba Chris, que tiene todos los detalles sobre lo que sucedió allí. Pero vamos a ver qué nos cuenta. Cris, Chris. Hola, ¿qué tal, hola? Vamos a ver entonces la nota que eh, nos hizo Chris sobre este tema. Yo vimos un humo salir de ahí y el, 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 las, las llamas. Un incendio fue el que alertó a los bomberos que de inmediato llegaron a la casa ubicada sobre la avenida Stewart a las 3 de la mañana. Pero una hora antes, vecinos vieron una gran actividad en ese mismo lugar. Pasadito de las 2 de la mañana volvieron a estar ahí en una en una, van, una minivan como Toyota. Y ya, de ratito, pues ya oí los bomberos yo que vinieron y dijimos, pues qué no sé qué pasaría. Yo, creo, yo pienso que en cuanto se quemó, se fueron ellos. Las autoridades no salían de su asombro, ya que al sofocar las llamas, descubrieron que adentro se encontraba un complejo laboratorio clandestino de marihuana. Pero a los residentes la noticia no les causó sorpresa alguna. Aquí se encontró un montón de plátanos de marihuana. No sé si será relacionado esto otra vez. La casa se encontraba deshabitada y al parecer con muy pocos muebles. Según vecinos, el dueño es un hombre asiático que la acababa de remodelar y la estaba rentando. A lo mejor se sobrecargó esto porque a lo mejor tenía muchas lámparas. Lo que tiene preocupados a los residentes es que con esta ya es la segunda vez que la residencia se incendia. Por su parte, los agentes tuvieron que obtener una orden de cateo de un juez para registrar este lugar. Bueno, las autoridades han continuado sumamente herméticas en torno al hallazgo de marihuana. No nos han querido decir cuántas plantas se encontraron. Lo que sí se dijo es que hasta el momento no se ha registrado arresto, al, arresto alguno. Desde Baldwin Park, yo soy Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias Cris, estaremos pendientes del desarrollo de esa historia.